Amas. Cada vez que veo este dinosaurio, se me viene a la mente a mis queridos amigos guías de Toro Toro. Y justamente el capítulo de hoy se trata de Toro Toro. Amigos todos, bienvenidos a Cámara en Mano. En esta oportunidad viajaremos a Potosí. Podemos conocer su tradición, su comida, sus costumbres, pero sobre todo, las huellas de los gigantes de Toro Toro. Espero les guste. Y sigue la aventura, queridos amigos. Estoy en Cochabamba. Para luego partir a nuestro destino final, que es Toro Toro. Bueno, antes de iniciar a las palabras de bienvenida, decirles Walejamos a Kakichis, Wale Kakitamawa, Yor Walcón, y bienvenidos a Cochabamba. Nosotros lo que vamos a hacer es conducir desde aquí hasta Toro Toro, pues vamos a estar conociendo también una de las poblaciones coloniales muy importantes que estará. Vamos a tener una parada técnica, más o menos de 15 minutos, donde vamos a poder estar conociendo a grandes rasgos la historia del pueblo tarateño. En poco tiempo llegamos a Tarata para desayunar y visitar un poquito de esta linda población. Bueno, lo primero que hacemos es llegar acá a Tarata y vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a desayunar acá y vamos a luego seguir en el camino rumbo a Toro Toro. Estamos compartiendo con gente y amigos de Suiza y pues nuestro compañero también y guía que es Jesús. Seguimos acá. El 4 de enero de 1872 es proclamado como capital de Bolivia por el presidente Melgarejo y Clisa se divide en dos provincias de Tarata y Punata. Mientras vamos esperando, voy a probar un kawi acá en Tarata. Gracias. Yo me animo a decir que el kawi, que es la primera vez que estoy comiendo, ¡qué rico, por Dios! Acá en Tarata. Genial ese plato. Podrán ver por lo menos un pequeño detalle de lo que es Tarata, por sobre todo las personalidades que nos están acompañando el día de hoy, que espero que disfruten lo que es el recorrido de aquí a Toro Toro. Y también les quiero decir, estamos muy agradecidos por la presencia que se encuentran en este momento. Pues bienvenidos a Tarata. Al contrario, gracias por recibirnos. Hay un dicho, potosino que no sabe tocar charango no tiene derecho a conquistar a una mujer. ¿Cómo no estar feliz al ritmo del charango boliviano? Antes se usaba el caparazón del quirquincho como la base primordial de este instrumento. Vuelvo a repetirlo, que es boliviano. Gracias. El templo de San Pedro, de estilo neoclásico y construido a fines del siglo XVIII, se conoce que fue edificada por el párroco Ángel de María Moscoso, siendo el arquitecto Pedro de Nogales. Por otra parte, el coro de la iglesia cobija un órgano magistral hecho en San Pedro de Mojos, ambas joyas de la colonia. Yo, como siempre, metiéndome en todo, quiero conocer el órgano mucho más cerca. No importa si el padre se enoja. Total, ya estamos aquí.
Al interior de la iglesia se observa en los brazos del crucero unos retablos tallados en madera de cedro y revestidas con el pan de oro. Con un estilo barroco mestizo, se ve el deterioro de este lugar. Esperemos que con el tiempo puedan restaurarlo. Continuamos con el viaje rumbo a Torotoro. Estar en Tarata fue muy bello, sobre todo por su historia. Estamos cerca de llegar al puente que divide Cochabamba y Potosí, es decir, la frontera de estos dos departamentos. Haremos una parada en este puente, así para reunir a toda la comitiva y así aprender un poco sobre este río. Estamos ahorita en plena frontera entre Cochabamba y lo que es Potosí. Este puente es quien lo divide o se encarga de dividir estos dos departamentos. Se dice que este río viene desde las Amazonas, o sea que es un río por demás grande. Dejemos al experto y amigo Gregorio que nos explique al respecto. Estamos, ¿no? Tal vez también un poco mencionarles el significado del río Caine, que esto nace más o menos en el sector de Sacaba. Caine en guaraní significa río peligro o río no navegable, ¿no? Es decir, hace mucho tiempo también los guaraíes hayan pisado esta tierra, ¿no? Este río se une a más abajo con la cuenca de Chayanta y va formando lo que es el río Grande. Río Grande va desembocando al río Ichilo, río Ichilo al río Madre de Dios, río Madre de Dios al río Amazonas. Es la razón por la cual nosotros somos también parte del río más grande del mundo. Y esto va llegando, estas aguas, al Océano Atlántico. Bueno, decirles más también en la parte cultural, nosotros con mi compañero vamos a dedicarles esta canción que el honorable tal vez la cantaba en esas épocas, porque antes para estudiar uno tenía que caminar muchos kilómetros, 90 kilómetros, 100 kilómetros para poder sobresalir en la vida, ¿no? Lo que más me gusta es como nuestros guías en cada parada siempre nos deleitan con la música que ellos interpretan. Y asimismo nos llenan de historia y conocimiento. Bueno, así que ya estamos pasando a Potosí. Y nos falta un par de horas nomás para llegar a Torotoro y encontrar la caverna y las huellas de los gigantes. Estamos yendo rumbo a Torotoro. Estoy con mi amigo Jesús, que es nuestro guía. Sí. Y bueno, él nos está enseñando todo, ¿no, Jesús? Sí. Estamos yendo a la tierra de dinosaurios, donde han pasado muchos dinosaurios hace millones de años atrás. Entonces, a partir de aquí ya no, nosotros ya hemos perdido nuestros nombres. Él es Jesús Saurio. Sí. Yo soy Jimmy Saurio. Sí. Ya estamos con nuestro amigo conductor. Enfócale un poquito, a ver, aquí al lado. Eso es. Y aquí atrás. Aquí, salude, por favor. Salude. Hola, hola, hola. Nuestros amigos de Suiza. Sí. Ya listo. A corte. Y por fin llegamos a la tierra de los dinosaurios. Y desde lejos ya vemos al municipio. Junto al clima perfecto que tenemos, se nota que será una estadía por demás placentera. Amigos todos, bienvenidos a Torotoro. Bueno, llegamos a Torotoro, estamos acompañados con toda la gente que pues vino a prácticamente a recibirnos, y el ministro de Culturas junto a otras autoridades llega acá a Torotoro a poder disfrutar de todo lo que tiene este lindo municipio. Bueno, conozcamos más de este bello lugar de dinosaurios. Créanme que ese dinosaurio da un poquito de miedo. En la noche dice que prenden los foquitos y que los que están ahí, los huevitos, ¿no ve?
son quienes de pronto brillan o algo así. Bueno, anoche vamos a ver cómo es eso. Torotoro se asemeja a una pequeña ciudad colonial y republicana, con calles y viviendas que poseen las características típicas de esas épocas, como los techos de teja, los balcones, las construcciones con paja y adobe. Bueno, llegó la hora de almorzar antes de sumergirnos a la aventura, y nos dirigimos a Wairakasa. Este lugar, que es un ecoturismo como lo dicen, es donde podremos degustar su comida. La señora ha explicado del plato. La sopita que se han servido es sopa de maní. En Torotoro tenemos diferentes pisos ecológicos. Entonces, el maní es producido aquí en el lugar, entonces es ecológico y de esa está hecha la sopita. Y también el segundo viene, uno es el trigo, que es en esta parte, que es los valles que están a 2800 metros sobre el nivel del mar, entonces produce bastante trigo. Está hecho, se llama, ya es pelado de trigo. Con la panza llena y el corazón contento, ¡vamos a la aventura! Bueno, estamos yendo al ingreso para entrar a lo que es Umahalanta. Es la primera vez, como siempre, conociendo estos lugares únicos que hay, por lo menos en nuestro país. Es así, son únicos en el mundo. Nuestro país no se parece a ninguno. Ahora nos dirigimos a la caverna de Umahalanta, donde me dijeron que viviré una experiencia única, así que estoy listo para vivirla. El famoso puente colgante. ¡Por fin! El famoso y lindo puente colgante. Miren qué lindo. Hora de pasar este puentecito. ¡Uy! ¡Ay, caray! ¡Carambitas! Esto sí que es lo máximo. No quiero que me dejen, así que nos apuramos. Lo primero que vemos son las huellas de unos gigantes. Son los Velociraptor. Y nuestros guías nos demuestran su manera de caminar. Bueno, seguimos. Estamos en la comunidad Wairakasa y rápidamente nos colocamos los cascos para protegernos. Saben muy bien, según la historia, los aymaras en cada lugar que han pasado siempre han dejado los nombres. Es la razón por la cual muchos lugares de Torotoro, no solo del parque, es de origen aymara. Llegó el momento de conocer la gran caverna que tenemos en nuestro país. Me llevo agua por si me da sed, pues haremos mucha actividad física. Eso es lo que me dijeron. Sí, ladito desde una hora más, es que uno de la mitad. ¿Cómo, don Víctor? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, don Víctor? Sí, sí, sí. Esto pues. No, con caer. Me voy a tirar. Como decía Gregorio, los aymaras colocaron nombres a los lugares donde llegaron, y en este caso, la caverna de Umahalanta, que en aymara significa agua que se pierde, es la más importante de Bolivia. Fue descubierta hace 20 años. La caverna es la más larga y la más profunda. Bueno, ya estamos ingresando prácticamente a lo que es, como yo digo, este lugar tan, tan jurásico. Ya está a la cabeza el señor ministro y junto a toda la comitiva. No voy a negar que los nervios están en su punto, pero llega a ser muy satisfactorio esta nueva aventura que estamos teniendo acá en Torotoro. Es impresionante estar en la puerta de la caverna.
Todos absolutamente quedan sorprendidos por el tamaño y desde luego el misterio que intriga al saber qué hay dentro de este lugar. Lo que nos recomienda es que la caverna es húmeda y que es resbalosa y que debo cuidar mi cámara. Bueno, esta cámara, ¿dónde no entró? Yo creo que saldremos bien de esta aventura. Desde este momento hablaré menos, para que así ustedes disfruten de este recorrido y me acompañen hasta el final de esta gigante caverna de Humahalanta, acá en Torotoro. Acompáñenme a esta emocionante caminata a las profundidades. Aquí ha quedado de eso. Colocar la cámara así mejor. Sí, no se va a poder. Ay, Jesús. Ustedes tienen que tener un poco cuidado. Pueden avanzar de esta forma, así, o pueden avanzar de esta forma, pueden avanzar de esta forma, de la posición que más se sientan cómodos. Más abajo les vamos a ayudarles. Tengan cuidado más que todo con la espalda, la cabeza no hay problema porque el casco le está protegiéndoles, ¿no? Nada más, señores, fila india. Avancemos, por favor. Vamos, ahí está, vamos. Vamos, uno. Los voy a tomar allá y los de ustedes, así. Voy a tener dos minutos. Hay que agarrarse en distancia nomás porque si no nos va a perder. Tienen que tomarse distancia, por favor, aquí debajo. Sí o sí, se debe usar zapatos cómodos y fuertes para cuidar la integridad física. Todo es resbaloso. La arena, que es muy finita, se convierte en un peligro, pero le da el toque para esta aventura dentro de las entrañas de la caverna de Humahalanta. ¿Cómo esperes? Voy a hacer un tanto. Espera, vamos a tu cuello. Voy a ver cuánto es de distancia. Debe ser unos. A ver, tú ya estás casi. ¿Cuánto vamos a guardar? Yo voy a decir, creo que no es mucho. 5 meses debe ser. Ya. Muy bien, voy a bajar. 5 metros. Así como cada preso. ¿Te paso? La cámara, hermano. Sí. Muy bien, me voy a lanzar el éxito. Le voy. ¡Listo! Hasta la caída es lo bueno. ¡Gracias! Ay, cuidado, la caída, la arena es muy fina, no puede hacerla. Las estalactitas y las estalagmitas son formaciones de roca que se encuentran dentro de las cuevas. El agua de la lluvia que se filtra a través de las rocas hacen que el techo esté siempre húmedo. Esta humedad vuelve a precipitarse lentamente, arrastrando consigo algunos minerales. Estos minerales van formando las estalactitas, desde el techo y las estalagmitas desde el piso de la cueva hacia arriba. No tienen la idea de cómo es esto. Este es un proceso muy lento, toma alrededor de 100 a 150 años para formarse 2 centímetros de roca. Así que las cuevas que tienen grandes formaciones les ha tomado miles de años en crearse. Así que amigos, estamos ingresando a un lugar que tiene muchísimos años de historia y desde luego, tenemos que cuidarlo. Bienvenidos a la primera sala, el árbol del Sao Señorón. Gracias. Gracias.
quieres probar? Lo primero que encontramos es el sauce llorón. ¿Verdad que parece un árbol? Bueno, sigamos bajando en busca de más formaciones. Por el parque se ve diciembre hasta lo que es marzo, llueve mucho y por esta parte que hay poca agua, ¿no? Entonces, la formación de esa, entonces, otra formación. La adrenalina va aumentando, llega el cansancio para algunas personas y la falta de aire para otras. En mi caso, yo estoy bien. Así que, no importa, de eso se trata, de vivir esta aventura. El peso hacia atrás, ¿no? ¿Cómo era? ¿Así? Está bien, está bien. Más a tu derecha, más a mi izquierda. Izquierda. Ya. Seguí bajando. Ya. Seguimos avanzando aquí en estas profundidades que por primera vez, por lo menos yo lo estoy viviendo. Llegamos donde la Virgen María, que es así como se la bautizó. Yo quiero ver el rostro del niño que sostiene la Virgen. Vamos a ver el rostro. Con tu linterna. Una carita, ¿sí? ¿Ves? ¿Cómo estás? Es que tu linterna todo le está salvando también. Este. Ah, es. Se nota. Ah, ya he visto. Su carita, ¿verdad? Ah. Estoy viniendo con carga, sobrecarga. Normalmente un guía entra aquí solo con 6 personas. Sí, 6 personas. Y eso nos controla estrictamente los guardaparques antes de que ingresemos, ¿no? A media caminata los guías piden por una pausa. Y todos nos sentamos en el piso de arena y realizamos figuras que uno las hace al apagarse las linternas totalmente. Son varias las sensaciones. Mutismo, sigilo y miedo con frío a la vez. Pero, repito, los guías nos dan la seguridad para seguir ingresando hasta las profundidades. Esto es lo máximo. En serio, esto no es broma, queridos amigos. Si eres claustrofóbico, estar acá apretado entre rocas, más el frío y la falta de aire, provocarán en ti un poco de desesperación. Lo mejor siempre es estar preparado psicológicamente y físicamente. Más allá de todo, están siempre los guías. Ellos son quienes nos cuidan y, vuelvo a repetirlo, son quienes nos dan la seguridad para seguir adelante. Eso es. ¿Seguro que pasan los gorditos? Pasa. Ahí viene el más pesado. El más gordo viene. Sentate. Estoy ayudando. Me está ayudando el amigo. ¿Cómo te llamas, hermano? Justino. Gracias, Justino. ¿Qué tal, hermano? Parece el tío de la mina. Sí. Te falta. Eso ya está ahí sentadito. ¿Eso que viene ahí? Son mis patas. Eso que se mueve. Esto sí que... Dios, esto sí que es grave. En serio. Intentar pasar. Dios mío. Ni siquiera sé dónde la estoy metiendo. ¡Wow! Espérame. ¿Qué estoy haciendo? Un gran esfuerzo. Ahora sí. No sé por qué he traído esto.
honestamente, no sé por qué. Vale, vale. Ya. Oh, no, no puede ser. ¿Qué viene ahora? Mira lo que hay. Todavía sí. Todavía sí. Estamos acá. Honestamente. No debería hacer esto, pero lo estamos haciendo. Llegamos al fondo donde están los peces ciegos, que después de una metamorfosis han quedado en este estado, según explican los guías. El nombre científico de estos habitantes de las profundidades de Humahalanta es Triomicterus chaberti. Miden unos 10 centímetros de largo. Son de color blanco, además de ciegos. Bueno, como le estaba diciendo el señor Olaraparque, esto se llama la Laguna Cachuela. Los peces ciegos están viendo ustedes. Generalmente en esta época se puede acceder fácilmente. En época de lluvia, generalmente no se puede bajar aquí porque uno, el agua está turbio, entonces no puede ver el pez ciego. Otro, también el nivel del agua sube hasta aquí arriba, ¿no? Todo esto casi en mayoría se tapa, ¿no? Entonces es la razón por la cual, por medidas de seguridad, se vuelve de puede pasar obstáculos otra vez, ¿no? Bueno, hemos llegado prácticamente hasta donde se puede, o se nos permite en este caso. Hemos visto a los peces ciegos, ¿no? Y pues realmente es una aventura que, por lo menos, en lo personal, es la primera vez que lo estoy viendo. Ahora nos toca subir, está encabezando el ministro de Cultura junto a otras autoridades. Y bueno, seguimos en esta mágica aventura de lo que es Toro Toro, conociendo este bello lugar. Llegó la hora de subir, que sería lo más difícil de esta travesía en estas profundidades. El cansancio se siente, pero las ganas y la energía siguen. Tras la visita a los peces que nunca ven la luz, nos espera la escalada hacia la superficie donde hay tramos peligrosos por lo resbaladizo del terreno. Una simple soga atada a las columnas naturales es suficiente como para aguantar nuestro peso. Ahí estás. Olvidé decirles que la profundidad es de unos 300 metros aproximadamente. La entrada de la caverna de Humahalanta está ubicada a 10 kilómetros al oeste de la localidad de Toro Toro. La caverna de Humahalanta se abre mediante un pórtico impresionante de 40 por 30 metros. Y bueno, ya es de noche. Entramos a las 3 de la tarde y estamos saliendo a las 7. Cansados, pero felices de haber logrado este recorrido. ¿Qué tal? Todo bien. Ustedes hacen esto todos los días, supongo, ¿verdad? Tres un día por medio. ¿Cuatro veces? Al día. Y así mismo esto llega a ser como cansador igual, ¿no? Sí. Mucha súper cansador es. Ya las piernas, ya pues, ya están donde estés acostumbrados. Sí. Mayor. Este es el chitiguía, nuestro chitiguía. Saluda a Limber, a la marca Marita. Así, manitos. Chao Limber. Estamos contentos, vivimos algo único. Ahora cenaremos para recuperar fuerzas. ¿Quién era que está comprando? ¿Quién? Este. Gracias. ¿Ustedes? Pues. ¿Qué son los estos? Digo, aguilitos. Ah. De esta manera podemos
Es la única manera en cómo podemos culminar esta noche de aventura que hemos tenido acá en Toro Toro. Tras mío está la gente de Norte Potosí. La gente, pues, de Toro Toro. Vamos a escuchar sus hula hulas antes de despedirnos en esto que es Cámara en Mano. Las hulahulas es vigorosa y de energía guerrera. Aparecen preferentemente en los meses de febrero, marzo y abril, como también en la fiesta de la Cruz 3 de mayo. Hoy es un nuevo día, aquí en Toro Toro y... hoy dormí como nunca, del tremendo esfuerzo que hicimos ayer al entrar a la caverna, pero que realmente fue una experiencia única que ustedes vivieron junto a mí. Hoy no sé qué me depara o qué me espera. Me dijeron que iríamos a Ciudad de Itas, pero bueno, eso nos dirá Jesús. Toro Toro tiene tres culturas, ¿no? Ahorita el actual que es quechua, ¿no? Por ejemplo, Toro Toro, mucha gente piensa que el nombre viene de toros, de los toros, de las vacas, ¿no? Pero en realidad viene de quechua, que es turu turu, planicia de barro significa, ¿no? Entonces, temporada de lluvia es muy, muy gredoso y es difícil de caminar, ¿no? Entonces, también de la cultura aymara ya hemos observado ayer y del río Caina, ¿no? Entonces, esas tres culturas están presentes, pero actualmente está más la cultura quechua, ¿no? Toro Toro ha sido parte de eso, ¿no? Las rocas rojas que están viendo son las rocas areniscas, son sedimentos de arena, tanto la arena se ha compactado y ha llegado a poco a endurecerse. Después ya viene la capa de fósiles marinos, donde es casi más de 20 kilómetros, es una vena, ¿no? Y el lugar se llama Siete Vueltas. Se puede encontrar brachiópodos, amonites, algunas plantas marinas, ¿no? Entonces, esa capa se encuentra justamente detrás de ese pico. Hay una vena que está desde allá, sí, y va pasando. Debemos partir a conocer otro lugar de Toro Toro. El destino es Ciudad de Itas. Bueno, veremos qué aventura tendremos ahí también. Antes llegamos a Huilacasa. Ahí desayunaremos, conoceremos un poco de este lugar y también iremos a la famosa ciudad de Itas. Por fin lo conoceremos. Buenos días, estamos todo bien, pues. Hoy día, ¿qué nos prepara? O sea, ¿qué tenemos hoy día, hermano querido? Hoy día, después de este desayuno, vamos a visitar a la plantación de maracuyá. Un poco vamos a conocer de la cultura. Vamos a conocer... ¡Teo! Está el señor que nos aproxima, es uno de los comunarios muy reconocidos, antiguos. Aparte de eso, es uno de los primeros impulsores en la plantación de maracuyá, ¿no? Después vamos a estar dirigiéndonos, ahorita estamos más o menos casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a subir unos 600 metros más, que está Ciudaditas, es decir, a la parte más alta de Toro Toro vamos a subir. Bueno, él es Gregorio. A mí, bueno, cuando conmigo está Jesús, después de tremendo reventón de hula hulas, están de chaki, pero están aquí firmes con nosotros. ¿O no, Jesús? Sí, claro. Muy buenos días, Jimmy. Ajá. Aquí nos encontramos en Huilacasa. Huilacasa es un lugar aymara también, ¿no? Parte de la cultura aymara. Huila es rojo, casa es abre o quebrada, ¿no? Como puedes observar, Jimmy, el lugar es rojo. No sé si puedes enfocar, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, es por la cual la cultura aymara también ha pisado este territorio y ha bajado hacia abajo, hasta el sector del río Caine. Como estamos observando ayer la caverna de Umajalanta, en el sector también más abajo está Machaga. Machaga es un lugar nuevo. Y más abajo está lo que es Galauta, ¿no? Casa de piedra, ¿no? Entonces, ha bajado incluso hasta el sector para chocar, un choque con la cultura guaraní, ¿no? Entonces, bueno, hoy día nos espera lo que es Ciudad de Itas y, bueno, el lugar es muy lindo, no te lo pierdas, Jimmy. Vamos a estar presente allá y disfrutando de la naturaleza que existe allá. Eso.
Bueno, vamos a seguir con más de la aventura en este segundo día de travesía que tenemos acá en Toro Toro. Es una parcela que está diseñada con un enfoque agroecológico, que significa la combinación de las especies de nuestro interés o del cultivo de nuestro interés, como es en este caso el tumbo, pero con otras especies, en este caso forestales, forrajeras. Estamos viendo aquí el ceibo, tipa, molle, vamos a encontrar allá adentro. Es una convivencia de diferentes especies que ayudan, digamos, a la salud mismo de las plantas. En el camino nos muestran un poco de las rocas gigantes que hay en este lugar. Lo cierto es que yo no me cambio por nadie. Ver y conocer lo que tiene nuestro país es único. No hay nada que envidiar a otros lugares del mundo. Aquí en Bolivia lo tenemos todo. Hay que calentar. Que pase la macurca. Y como dice el ministro Marco Machicao, hay que calentar para que pase la macurca, pues ahora caminaremos bastante. Para iniciar, para que nosotros, respetando la cultura, para que nos vaya bien, ¿ya? Vamos a colocarle una piedra. Es la costumbre, ¿no? Entonces, con eso le estoy diciendo que el tour nos va a ir bien. Estamos pidiendo permiso. Y así, nos irá bien porque ofrendamos a la Pachamama. Todos estamos con la curiosidad de saber el porqué de una ciudad de Itas. Las cuestionantes nos rodea, es decir, queremos saber el porqué de los nombres y su significado. Lo primero que nos muestran son las pinturas rupestres de color rojizo, los cuales están en una pequeña cueva, pero eso es solo el entremés de lo que se viene. Las formas de las piedras son muy curiosas y los guías nos invitan a imaginar y darle forma con nuestra imaginación a todas las piedras. Estamos entrando ahorita a la ciudad de Itas. Estamos entrando. ¿Qué quiere decir, Gregorio? Bueno, Itas proviene de idioma, generalmente proviene de idioma quechua, Itata. Se dice que las culturas antiguas hayan llamado a esto Itata, porque Itata significa un lugar sagrado. Una piedra grande. Como una apacheta. Una apacheta, donde se adoraba a la Pachamama, se daba la ofrenda a la Pachamama y de donde se adoraba también al Dios Sol. Es la razón por la cual le han llamado Itata y de eso se transformó a Itas. Lo cierto que para mí parece una ciudad de piedras, y si Itata quiere decir piedra, pues esta es la ciudad de piedra de Toro Toro. Bueno, en realidad son pequeños socavones, pero que son lugares donde vamos a poder empezar a ver la diferencia entre diferentes formaciones. Estamos en la parte inicial, pero por aquí vamos a pasar a las pinturas rupestres y luego ya vamos a dar una vuelta para llegar a las catedrales gigantes. Pero este es el punto de inicio, donde de aquí adelante realmente empezamos a ver la aventura, un poco así, a la escalación y la llegada a los diferentes sitios. Muy bien, muchísimas gracias. He tenido el gusto de hablar con el director del parque y bueno, sigamos con más. Por debajo de todo hay un chiji o pasto. Eso quiere decir que no hay nada, que es un vacío, y por ello Gregorio nos hace saltar. También podemos ver al Inca sentado de piedra, como ellos lo dicen, ahí, cuidándonos como un centinela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo bien? ¿Bien? Claro. Un poquito y cuídate, caigas. Sí. ¿Cuánto tiempo que ya estás trabajando acá? Eres la única mujer.
Bueno, yo trabajo más como unos 7 años como guía y hace un año estoy trabajando en el Serna. Y bueno, como tú ya lo has dicho, soy una de las primeras mujeres. Sí, prácticamente me estabas ayudando tú mientras estábamos entrando a la caverna. Sí. Para ti se te hace ya sencillo, tienes mucha confianza ya de estar ahí. Ah, ¿no? Sí, porque ya ni me acuerdo cuántas veces he entrado, así que la caverna lo conozco como la palma de mi mano, al menos en todo el circuito. Bueno, ella es Julieta, la única mujer que está en el cargo de guardaparques acá en Toro Toro, y bueno, por lo menos ha sido la persona que hasta el día de hoy me sigue cuidando. Gracias, Julieta. Gracias. Debemos bajar hacia las catedrales gigantes, así que comienzo un poco de esfuerzo físico y yo, como siempre, feliz. La ciudad de Itas está ubicada a una altura aproximada de 380 metros sobre el nivel del mar. Aquí se encuentran las poblaciones de Yunguma y Ovejería, en cuyo límite se halla enclavada una majestuosa serranía de rocas sedimentarias. En el camino se puede descubrir formaciones de piedra caliza gigantescas en forma de túneles. A toda esta majestuosidad se la conoce como catedrales. Conduce. Conduce. ¿Cómo estás? ¿Te ayudo? Normal. Estamos. Bueno, vamos a sentarnos y a meditar. Estar acá y sentir toda esta bella naturaleza hace que, por lo menos yo, me sienta en otro mundo. Y les repito, todo esto se encuentra en Bolivia, en Norte Potosí. Generar un verdadero orgullo de quiénes somos y de dónde venimos, en el sentido de poder enorgullecernos de nuestro antepasado indígena o de nuestro actual indígena. Y así es. Debemos estar orgullosos de lo que somos y siempre tener en claro nuestras raíces nativas americanas, pero mejor aún, el hecho de ser bolivianos. Llegó la hora de ir a la catedral gigante de piedra. Me dijeron que en el techo hay algo muy interesante que es parecido a un miembro viril. Veremos si es así. Es increíble estar en esto que parece prácticamente como un templo o una iglesia, como pueden ver. Original que se denominaba el lugar, lo decían la cueva del Incapesco, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esta parte hay una formación natural que están viendo y la roca que está separada ahí arriba, como decían, pájaro del Inca, ¿no? Es la razón por la cual... Los guías de Toro Toro lo bautizaron con el nombre de El Pájaro del Inca. Creo que todos ustedes ya se dan cuenta el porqué de ese curioso nombre. Para sentir ese tipo de energía, ya vamos a cerrar los ojitos, todos. Toditos vamos a cerrar. Gracias, Jesús, por tocar tus hijos. Y continuamos. Debemos entrar por un lugar estrecho. Y bueno, ya tenemos experiencia con lo que vivimos ayer en la caverna de Umahalanta, que ahora todo lo que venga ya será fácil para nosotras. ¿Cómo están entrando de agua? Eso es. Hay que meterlo.
poquito. Y listo. Ahora debemos subir esa piedra. Y ya casi estaríamos terminando este recorrido por Ciudad de Itas. Ahora sí. Algo que tengo que confesarles es que tengo miedo a las alturas. Sumado al viento que sopla tan fuerte y sosteniendo mi cámara, hace un poquito que dudemos, pero... ¿Quién dijo miedo? Subiré y subiré hasta llegar al final. ¿Y cómo sale el Jimmy? Si no era mi jefe. Por favor, un saludito a cámara, hermano. Llegamos a la cima y sentimos la gloria y el viento. ¡Y que viva la vida! Continuando con la caminata, nos dirigimos al Cañón de Toro Toro. El lugar cuenta con un mirador desde el 2009 con una pasarela no apta para quienes padecen de vértigo. Se trata de un armazón curvilíneo de hierro que permite apreciar la magnitud de una caída libre. No estamos en una base, estamos al aire. No tienes idea. Yo estoy igual por la fe que estoy en una base. Se puede ver el vacío mediante las ranuras, y la verdad da un poco de miedo. Más el viento, parece que te fueras a caer, o estuvieras en el aire mismo. Es fantástico. Amigos, tienen que venir a Toro Toro y conocer este mirador tan particular. La adrenalina sube y sube. ¡Qué miedo! Sí. Me estoy animando, creo. Mientras disfrutábamos del mirador, tuvimos la bienvenida del ave majestuosa de nuestro país, el cóndor de los Andes, quien con su vuelo nos demuestra que es el amo y señor de las alturas. Ver al cóndor, al Malku de los Andes, fue una bendición para todos nosotros. Solo diré gracias por esta linda experiencia. Llegamos nuevamente al pueblo de Toro Toro y que a cada momento nos recuerda que pisamos tierra de gigantes prehistóricos. Le dicen Cruz Ñusta y es acá donde veremos
una buena cantidad de huellas gigantes. Por ello, es considerado incluso como una maravilla del mundo, del cual todos nosotros debemos sentirnos orgullosos. Este dinosaurio es como una tortuga, ¿no? Esto debería llegar aquí, ¿no? Hay otras más. Sí, más o menos, a la mitad no vas a llegar. Aquí, aquí, ¿no ve? Hace pasar. Llega la pata trasera casi al mismo lugar. Según las investigaciones, en el Parque Nacional de Toro Toro existen alrededor de 2.000 pisadas de dinosaurios, entre ellos los saurópodos, anquilosaurios, terópodos y dromeosáuridos. ¿Cómo es que Grego caminaba así? Así, exacto. Así sería, ¿no? Exacto. De esa manera es que caminaba este dinosaurio que tiene de nombre... Anquilosaurio. Anquilosaurio. Sí. Que tenía un caparazón, me dijiste. Exactamente. Esto es en que no llegaba las patas traseras, no al mismo lugar, ¿no? Siempre se terminaban así. Por eso están juntas. Exactamente. Bueno, aquí está quien está de camarógrafo, es Gregorio. Entonces, eso es lo que ha pasado entonces, Gregorio. Exactamente. Estamos en lo que es Cruzuñuestam. Uh-huh. Ese es uno de los lugares más emblemáticos, se podría decir, de las que son las extensiones de las huellas de dinosaurio. Es muy importante mencionar también, nosotros gracias a estas huellas hemos podido más expandir el Parque Nacional, ¿no? Tenemos más de 15 kilómetros llenos de huellas de dinosaurio en el Parque Nacional Toro Toro. Vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a seguir viendo y disfrutando al máximo, y les invito a toda la gente que nos ve mediante esta TV, pues que vengan a Toro Toro. Toro Toro lo van a vivirlo hace millones de años como era, y ustedes se van a sentir desde la tierra de los dinosaurios. Los esperamos con los brazos abiertos. Así es, así que sigamos conociendo más huellas acá en Toro Toro. En el parque se halla yacimientos paleontológicos con una incalculable riqueza. La suerte es que se pueden encontrar en casi toda la planicie de Toro Toro. Se trata de huellas de dinosaurio petrificadas, es decir, rastros de gigantescos reptiles prehistóricos como el brontosaurio y el tiranosaurio, que habitaron el lugar hace 150 millones de años. Esta es la huella de un velociraptor. Imagínense, amigos, estamos en un lugar donde los gigantes prehistóricos estuvieron presentes, y lo que es mejor, que están en nuestro territorio boliviano. ¿Jesús? Bueno, aquí ya me estoy aventurando con los dinosaurios. Esto es lo que Jesús utiliza para explicarnos y enseñarnos. No, vamos nomás, no te preocupes. A largos rasgos, mami, ahora. Estoy aquí con el Gregorio, caminando por la calle, conociendo un poco más de Toro Toro. No hay luz, así que estamos caminando así sin luz con el Gregorio. Estamos yendo a su casa. El Gregorio está tocando zampoña porque hace frío. Por eso no más te tocan. Buenas noches. Buenas noches. Y nos encontramos ahora en la casa de Gregorio, quien muy amablemente me lleva para vestirme como toro torero. Pasen, por favor. Esta es mi casa, es de humilde familia. Bienvenido. Gracias, hermano querido. Bueno, como ustedes saben, ya estoy en la casa de Gregorio y lo que voy a hacer es vestirme con la ropa de él prácticamente. Aquí está su calzón. Los chumpis, ¿no? Los fajes grandes. Uh-huh. Los chumpis es la chaqueta, ¿no? Y el chaleco. Igual tiene tejidos nativos y cada figura también significa, representa, según la cultura, tiene mucho significado. No es que porque les gusta les pone cualquier cosa. Las tejedoras solo saben expresar sus sentimientos en cada hilo de estas prendas a vestirse, ¿no? Muy bien, comencemos entonces la transformación. Por favor, iniciamos. Bueno, hora de vestirme. A ver, ¿qué tal? Para mí es un honor poder vestir todas estas prendas de Toro Toro, y que desde luego son bolivianas y son únicas en el mundo.
Eso no es polvito, esto es un bichito que tiene colita. No tengo la culpa del tiro certero que tiene el gatillo. Ahora enseguida vamos a hacer una vestimenta de lo que es netamente de toro toro. A ver. Para tal evento, vamos desvestidos y otro vestimenta con todos. Vamos, parte 2 entonces. Parte 2. Bueno, y seguimos vistiéndonos como torotoreños. Es muy calientito y muy colorido, como podrán ver, queridos amigos. Bueno, ya hemos terminado lo que es la vestimenta típica de torotoro. Se podría decir de que esta vestimenta es típicamente en las áreas rurales. En caso de charango, por ejemplo, es más que todo en los valles mesotérmicos, ¿no? Es decir, en la zona baja de Torotoro, Taquipanero, todo eso. Pero la vestimenta que estamos haciendo en carnaval, lo que es generalmente con jota igual. Ahora Gregorio interpreta su canción favorita, suficiente para terminar este día de caminata. Bueno, eso fue la canción de Gregorio y bueno, nosotros ahora vamos a ir a descansar y después de eso, pues mañana nos espera otro día, ¿verdad? Es la realidad, mañana vamos a tener una nueva aventura, vamos a estar conociendo una de las nuevas cavernas que vamos a hacer zapel en lo que es el sector de Chiflongaga. Espero que les guste, ahí está ese deporte de aventura. De luego vamos a trasladarnos al cañón de Torotoro, nada más profundo, la parte de Vergel, ¿no? Donde hay pozas naturales, la cascada. Lo vamos a estar disfrutando al máximo, ¿no? Y aquí se vive la aventura mucho, ¿no? Y la adrenalina siempre nos acompaña. Bueno, esto es Cámara en Mano, como ustedes saben, desde Torotoro. Y como verán, estoy orgullosamente vestido de torotoreño. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Un nuevo día y el último en este bello lugar. Hoy haré rapel, para así perderle miedo. A eso vinimos, a perder el miedo, y lo haremos en Chiflongaga. Lo importante es que estamos justamente encima de lo que es la cascada, y pues justo ahora son las 8:30 de la mañana, y estamos listos para el famoso rapel. ¿Cuántos metros vamos a bajar? Son como 40 metros, vamos 40 a decir, metros. Sí, a la ribera de la cascada. 40 metros. Sí. Ok. ¡Allá por! ¡No! Estoy al borde del precipicio. Si me resbalo, pues... mejor no pensar en qué pasaría, pero estamos en una zona peligrosa. Bueno, hemos ingresado allá, como verán. Y es increíble cómo hay cosas que, o cuevas en todo caso, acá en todo. Y una de ellas, y esta dice que llega hasta Umajalanta. Bueno, vamos a rapel. ¿No quiere? Mis zapatos no sirven para este lugar. Lastimosamente están hechos para danza, y no así para subir y aventurarme, pero son cómodos. Lo más importante es alimentarse. Y asimismo, un pequeño curso de seguridad para que no tengamos accidentes, pues bajaremos al lado de la cascada. Esto es magnífico. Bueno, estoy consumiendo
lo más importante, que es fruta, potasio. Y hay que comer plátano. ¡Saludes, saludes! ¡Eso! Es el que nos está cuidando para que no nos caigamos. Pero bueno. Ya les dije. Plátano, potasio, buena alimentación. Y seguir coma. La primera en lanzarse a la historia es una dama. Así que esperemos que le vaya muy bien. La verdad, yo me refrescaré y me mojaré un poco para estar despierto porque todavía me siento dormido. Le toca ahora a nuestro amigo, que esperemos también le vaya muy bien. Lo cierto es que para todos es nuestra primera vez en esta actividad denominada rapé. Prueba superada, nuestro amigo Douglas, que tiene cierto vértigo a esto, pues lo superó. La adrenalina que se siente acá es realmente única. Y llegó mi turno. Veremos cómo me va. Alas y buen viento. Bueno, lo hemos logrado hacer el rapel. ¿Qué tal la experiencia, señora ministra? Es bárbara, tienen que venir a hacer, no se puede contar, no hay que envidiar a ningún lado. Más bien lo que hay que hacer es apoyar. Bueno, esto es la indumentaria que nos da para que podamos nosotros bajar. No ha pasado nada malo, todo bien, nos han dado una seguridad que la gente que trabaja acá pues lo hacen de manera muy correcta. Ahí está Jesús trabajando. Estamos en la cascada. Y fui el primero en realizar este pie. ¿Qué se llama esto? Chiflongaga. Chiflongaga. ¿Cómo se llama? Chiflongaga. Chiflongaga, aquí estamos. ¿Con quién está? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juvenal Choque, soy guardaparque. He venido a apoyar esta actividad de rapper que están haciendo ustedes. ¿Y cómo se llama el lugar? Se llama la Cascada de Chiflongaga. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué significa? La caída de agua que está saliendo de una caverna, que caen las aguas, son la cascada, ¿no? Donde sale de una caverna. Es la excursión que se llama de la caverna de Omajalanta, ¿no? Está saliendo la boca, ¿no? Entonces eso se llama la caverna Chiflongaga, donde está saliendo la agua, entonces Cascada Chiflongaga.
Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, después de haber hecho el rapel, ahora nos vamos. El grupo me ha dejado, así que me apuraré. Están muy adelante ellos. Extremo, dice. Bueno, de esta manera ya vamos concluyendo esta visita que hemos hecho acá en Toro Toro junto a nuestro guía Jesús y bueno, a las autoridades que también nos han acompañado en esta aventura que lo hemos realizado con cámara, hermano, acá en Potosí, en Norte Potosí, en Toro Toro, tierra y huellas de dinosaurios. Así que este es el almuerzo de despedida que prepararon para nosotros y yo muy feliz, siempre y cuando en el menú haya mucha llajua, yo soy el más feliz. Bueno, de fondo mío ya prácticamente es la despedida de nuestros guías que nos están haciendo a nosotros. De esta manera concluimos con un último almuerzo que estamos teniendo con ellos y bueno, escuchando su música que ellos lo hacen. Ellos son nuestros guías, Jesús y Gregorio, quienes nos cuidaron estos tres hermosos días. Disfruten un poco de su música. Apis no vara y cuchari, no apis vara y cuchari, palomita. Si chus mi daita pierdes, anta una sosuera y con palomita. Si chus mi daita pierdes, anta una sosuera y con palomita. Toro toro manta cara, si la estaba cerca, yaña casi al capital suprema. Sí, igualmente, Jimmy, ha sido un gusto conocerle. Yo creo que en otra oportunidad vas a regresar a Toro Toro y te espera Toro Toro. Así va a ser. Muchísimas gracias por eso, hermano. Igualmente. Compañero, un placer por toda la seguridad y por toda la logística que has hecho. Nosotros también sentimos orgullosos por haber visitado. También llévelo ese mensaje, comentar a tus amigos que tenemos las maravillas del mundo aquí en el Parque Nacional Toro Toro. Transmítelos esta maravilla que usted está palpando aquí en el lugar. Y listo, un gusto de... Para mí ha sido el gusto. La plaza principal del pueblo, con arquitectura de rasgos coloniales, me despide plácidamente. Me vendrán a recoger en una camioneta nuestro amigo Gregorio y compañía. Estos son los últimos minutos, y qué mejor despidiéndome de este lugar visitando al Rex o Carnotaurus, este dinosaurio carnívoro que es el orgullo de esta población de Toro Toro. ¿Cómo estás? Hola, hola. Este es en chiquitito. Este es en chiquitito. Pero mire, ahí arriba, el Carnotaurus. Toro Toro es un sitio ideal para realizar investigaciones paleontológicas, arqueológicas y culturales. La población de Toro Toro se encuentra en una pequeña altiplanicie encerrada entre las serranías de Huaylas y Condorcaca. Misión cumplida. Llegó el momento de partir. Esta vez me iré cantando con el famoso charango de mi amigo Gregorio, junto al director del Parque de Toro Toro y nuestro amigo conductor, quien nos da la seguridad. Bueno, todos ellos me acompañan hasta llevarme a una nueva aventura, a otro punto del país, donde podré conocer más de nuestras tradiciones. Hoy me voy feliz, después de haber conocido las huellas de los gigantes de Toro Toro. Chao, amigos, y recuerden, cámara en mano, eres tú mismo. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos!